Los organizadores y promotores del Mercasueño, el alcalde y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de San Gil, a la vez que evaluaron el certamen, hicieron el anuncio de estudiar la propuesta de efectuarlo con más regularidad. El Ejecutivo reconoce la insistencia que hay de efectuar con más regularidad este tipo de certámenes. Hemos recibido conceptos muy positivos de la ciudadanía, que ojalá repitamos para que nuestros campesinos vendan aquí en este sector. Es uno de los proyectos, mientras se construye el Centro Cultural, yo creo que este evento hay que hacerlo constantemente. E indicó que entre los resultados de efectuarlos con cierta regularidad, ayuda al desembotellamiento de la carrera 11. Vamos a analizarlo, después del resultado de hoy, para ver si se puede hacer este Mercasueño cada 2-3 meses, depende de la evaluación que se haga. Vuelvo y repito, sin afectar el tema de las ventas del mercado, también es cierto, ¿sí? Pero una cosa muy clara, hoy los que están vendiendo, pues hacen parte de ese sector rural que venden en la plaza de mercado, sino que se ubicaron hoy para poder colaborar con este proyecto de la administración del Mercasueño. ¿Qué aspectos estudiarían? ¿Qué dice usted? ¿Que vamos a estudiar algunos aspectos? Bueno, el tema de movilidad, sí disminuye la congestión en ese sector con esto. Igualmente, financieramente, qué beneficios trae para la comunidad, que es importante, y el posicionamiento que se le tiene que dar al sector rural como una política muy clara de esta administración. Hemos tenido muy buena acogida de la comunidad sangileña, han venido a apoyar a nuestros agricultores comprando sus productos. Estamos acá desde las 5 de la mañana que empezaron a llegar ellos de las diferentes veredas con todas sus cosas. Como pudieron ver, hay de todo, hay hortalizas, hay todos los productos agrícolas, incluyendo también tenemos una parte de comidas, tenemos chicha, gallina, mazorca, asada, piquetes, bueno, en sin fin un número de productos que son cultivados en nuestras veredas y obviamente pues procesados también en ellas. En opinión del funcionario, el certamen para compradores como para los vendedores superó relativamente algunos cálculos. Generalmente se practicaba este Mercasueño en la plaza de ferias, es un sitio de pronto un poquito más lejos para la gente, para la comunidad sangileña, para que vaya a comprar estos productos, y pues la acogida no había sido como tan buena, pues estaban reacios a traer los productos, ya que en oportunidades anteriores se les había quedado algunas de las cosas, entonces pues como que no querían así participar, pero pues hicimos un esfuerzo, les pedimos que nos colaboraran, pues igual la idea era pues que participaran, y pues vea que tuvo muy buena acogida. Más o menos unos 60 agricultores se habían inscrito para participar en este evento, y yo creo que por ahí unos 50 asistieron a este evento.